Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. El obligarlos a que cumplan con sus obligaciones, valga la redundancia, el que sean personas responsables desde niños, los metemos en una burbuja, los protegemos, les damos constantes alabanzas porque creemos que si no los estamos alabando constantemente no somos buenos padres, les damos de todo, los cubrimos de regalos cuando llegan las Navidades, entonces ellos empiezan a desarrollar un concepto de la vida de que ellos son merecedores de todo, de que realmente la gente les da todo eso porque ellos son como son, porque son superiores a los demás, porque tienen derecho a tener constantemente todas esas alabanzas, todos esos premios, todos esos regalos, todas esas sobrevaloraciones. Todo eso va formando un cuadro, una escala de valores en el niño que es totalmente irreal, en donde él es el superior a todos, en donde él, incluso los niños exigen a sus padres, me tienes que comprar esto, y el padre va y se lo compra, y me tienes que hacer esto otro, y no hago esto porque no me da la gana, y el padre se lo permite, y se lo permite, y se lo permite. Entonces lo que estamos es criando a una persona que va a tener una escala de valores totalmente equivocada, que va a pensar que todo el mundo está a su servicio, y poco a poco ese trastorno, ese pequeño trastorno en la escala de valores, en el trato, en la relación, se va incrementando a medida que el niño va creciendo, cree que tiene derecho a todo eso, cree, y él se va desarrollando dentro de eso. Cuando se encuentra que inicia sus relaciones, por supuesto, al igual que cuando era pequeño, aprendió a utilizar esa forma de conquista, uy, qué niño tan mono, pero mira qué tal, y el niño te hace la gracia y tú vas y le premias por esa gracia que te hizo, pues eso es lo que en el futuro se va a transformar en el bombardeo amoroso. El niño aprende todas esas técnicas de manipulación, de cómo puede conseguir manipular a sus padres, cómo puede conseguir esos elogios que él quiere, cómo puede conseguir esos premios que él quiere, y eso lo va a ir utilizando a medida que se va haciendo adolescente, a medida que se va haciendo joven, y cada vez eso se va reforzando, va recibiendo premios por todo ello. Premios, me refiero, en el sentido de que consigue el afecto de la gente, que consigue manipular a la gente, se va dando cuenta cuáles son los resortes y se va haciendo un experto. Ese experto va a ser un narcisista, va a ser una persona que va a estar que va a aprender a que tiene que hacer sufrir a los demás para poder conseguir placer, porque ya el que le digan que él es importante, eso ya no le llena en absoluto, porque eso ya se lo están diciendo desde pequeño. Entonces necesita otro tipo de placer. ¿Y cuál es ese placer? Pues martirizar a la gente y hacerla sufrir. Ahí él dice, mira qué poderoso soy, que puedo hacer sufrir a esta persona, ¿no?